Presidente Azaña, el jefe del gobierno. Adelante. Señor presidente. Agradezco su visita. Gracias. Imagino que sus teléfonos deben de echar humo en su despacho de Madrid. Sí, señor presidente. Como ya sabe, las grandes ciudades nos fueron leales. Madrid, Barcelona, pero los aviones italianos y alemanes nos están bombardeando por todas partes. ¿Y Francia e Inglaterra siguen sin cambiar su postura de no intervenir? Me temo que sí, señor presidente. No nos queda más remedio que pedir ayuda militar a la Unión Soviética. Por otra parte, y aunque sé que no es de su gusto, no tenemos más solución que ampliar nuestro círculo de amistades. He decidido invitar a algunos miembros de la CNT a formar parte del gobierno. Se ha vuelto loco. Los anarquistas no son de confianza. ¿Sabe usted que aquí en Barcelona están aprovechando la sublevación militar para hacer su propia revolución, incautándose de las fábricas y emplazamientos clave como la telefónica? Sus comités locales se han apoderado de los ayuntamientos y Companys y su Generalitat han pasado a ser meros comparsas. Lo sé, señor presidente, pero dado el curso que está tomando la guerra, va a ser necesario tomar una serie de medidas impopulares. No olvide que nos avisaron de que iba a haber un levantamiento militar en Marruecos y no les hicimos caso. Seguramente es el momento de prestarles atención. ¿Y en quién había pensado como posibles ministros? Pues en Juan García Oliver, en Juan Peiró, Juan López y Federica Montseny. ¿Federica Montseny? ¿Una mujer en el gobierno? Sí, comparto sus dudas, señor presidente, pero es la figura con más tirón popular dentro de las filas anarquistas. ¿Y qué le hace pensar que los anarquistas aceptarán entrar en un gobierno de una república que siempre han repudiado? ¿Cree que Federica Montseny va a renunciar a ser la primera ministra en la historia de España? Sí, acepta, los demás la seguirán, para que no se vea que es la única que tiene capacidad para hacerlo. No sé qué decirle. Son momentos muy difíciles para la república. Es preciso contar en el gobierno con gente fuerte, con carácter.